Estamos yendo a tomar brunch con Marvin, hoy es domingo. Ayer la pasamos con sus papis y luego fuimos a Stuttgart un ratito a tomar un cóctel. Y el viernes fue mi último día en la oficina en Stuttgart, porque también no tiene un montón de oficinas, pero en Leinfelden, donde estaba, ayer fue mi último día y fue un toque triste. Salimos a tomar cervecitas también. Y sí, esta semana que viene es mi última semana en mis prácticas. El jueves es mi día en la fábrica de Daimler en Karlsruhe. Y luego terminé. Esas fueron mis prácticas. Me dieron mi nota de mis prácticas y me dieron un 1.0, o sea, sobresaliente. Lo cual es genial porque lo puedo empezar a adjuntar a mis aplicaciones de trabajo. Y bueno, sí, esas son las noticias. Eso es lo que ha estado pasando esta última semana. El clima está lindo, estamos saliendo. Vamos a tomar brunch, luego vamos a hacer un picnic. Y estoy súper emocionada porque necesito el break. Esta semana ha sido un poco intensa, no les voy a mentir. Mañana es mi último día de mis prácticas y se supone que vamos a ir a una fábrica de los trucks de Daimler, pero dos personas en mi team han testeado positivo con COVID y yo estoy con un poquito con la garganta. Ayer me hice un test y es negativo y espero que siga siendo negativo y que simplemente estoy con un poquito con la garganta, no sé, pero espero, de verdad espero de que no sea así, porque hoy día es el cumpleaños de mi papi y el viernes quiero ir a pasar el día con él, y porque es mi primer día que no tengo que trabajar, porque ya terminó mi internship mañana, que es jueves. Entonces quiero aprovechar el viernes y pasar el día con él, pero si tengo COVID obviamente que no voy a hacer eso, así que espero que siga testeando negativo. Hoy día he hecho el papeleo para poder registrar mi tesis oficialmente en la universidad, o mi tema de tesis. El viernes tengo que enviar todo eso y hoy día se lo envié a mi supervisor para que pueda firmar el papel, y también he terminado de escribir mi reporte, se lo he dado a mi jefa para que me lo revise, y he terminado de hacer mi presentación y el póster que tenía que hacer para la universidad. Y el lunes empiezo a escribir mi tesis de nuevo, pero ahora lo voy a hacer full time, así que emocionante.
Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose.